A continuació, anem a parlar dels escacs, o en castellà, que diuen ajedrez, val? Que és un joc de taula on hi ha dos contrincants. Cadascun, ja saben, que comença amb 16 peces mòbils. Cada una de les peces, diguem que té un valor especial, no? I a part d'ahir, naix, gràcies a aquesta lluita, no? Que se produeix entre dos contrincants, les estratègies. No? Anem a parlar d'estratègies dels escacs. Però, a més, comentar-los que tenim una campiona precisament amb la qual anem a esbrinar com ha sigut, com ha arribat a ser campiona, atenció, campiona universitària d'escacs d'Espanya. Estem parlant amb Sílvia Doñate. Què tal, Sílvia? Com estàs? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, felicidades, ¿eh? Desde aquí, desde Grupo Televisión, te mandamos un caluroso afecto, un abrazo virtual, ¿vale? Pues sobre todo porque, bueno, imagino que ser campeona, en este caso de España, debe ser una emoción muy importante que recorre tu cuerpo, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que acabé muy contenta. Conseguí los dos, tanto el Bleach como el Rápido, son dos modalidades. Sí. Y la verdad que muy feliz porque representando a mi universidad, pues conseguí algo que me llena de orgullo. Sí, vamos a hablar. Evidentemente, tú representas a la Universidad Jaume I de Castelló, pero además perteneces al Club de Ajedrez de Silla. Es correcto. Ajá. O sea, encima tienes como, ¿sabes? Un aura, ¿no? O sea, representar a un club de mucho prestigio, pero atención, de ahí también ha salido otro campeón, estamos hablando de Juan Íñigo, también es campeón de España universitario, pero también tenemos Andrés Luque, que es campeón también de España, pero por equipos. O sea, allí tenéis más campeones que en cualquier otro sitio, vamos. Sí, la verdad que él sí ya ha apostado por los jóvenes. Tenemos un equipo muy fuerte en el Interclubs, que es la liga. Sí. Y muchos jóvenes con mucho talento, la verdad que está muy bien. Ah, ¿dónde se realizó el campeonato? Pues el campeonato universitario se realizó en Zaragoza. Además fue en un espacio que muy bonito, el Museo de Ciencias. Sí. Muy Un buen bien. sitio para jugar. Buen sitio, ¿no? Es importante que Sí. el espacio. Ahí te estamos, bueno, estamos viendo, ¿no? Te estamos viendo ahí pensar, ¿no? Les encanta. Sí. Estamos ahí. Bueno, ese momento de concentración, estás aquí con los compañeros, compañeras, qué importante es, ¿verdad? Ir muy metida y al mismo tiempo saber disfrutar del momento. Silvia. Sí, la verdad que los compañeros son una parte muy importante, Ajá. Y tanto en la competición como después del tiempo libre. claro, tiempo libre que haya, sobre todo un buen ambiente. Exacto. Oye, aquí te están entregando la medalla. Sí. Ajá, muy bien. Bueno, este momento es clave, ¿verdad? Imagino que es como conseguir un objetivo. Sí, la verdad que ha sido un objetivo que estaba ahí y conseguirlo el primer año además Ajá. está muy Ah, bien. ¿es tu primer año? Como universitaria, sí. Vaya, muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, Muchas aquí. gracias. Esta es una foto de pose, ¿no? De colocación, ¿no? De atención que vas a jugar una Sí, es. partida. Muy bien. Oye, ¿qué haces exactamente, ¿no? Porque veo que hay muchos compañeros, compañeras que participan también, ¿no? Imagino que se van eliminando, pues bueno, participantes, también por equipos, evidentemente. ¿Cómo haces De para? hecho, Sí, dime. no se eliminan, no se eliminan. En Ah, el ¿no se sistema elimina? que jugamos, no. Es un emparejamiento que te emparejan con gente de los mismos puntos que tienes tú. Ajá. Entonces, si pierdes, pues te emparejarán con alguien que pierdas. Vaya. Pero no te eliminan. O sea, tú juegas todas las rondas. Fantástico, eso es una maravilla. Sí. Me gusta Sí, más sí. porque puedes ir trabajando, puedes ir participando y al mismo tiempo puedes ir aprendiendo, que eso me parece Exacto. clave. Incluso aprender de perder, ¿no? Se aprende Sí, mucho. de lo que más se aprende es de los errores, precisamente. Exacto, sí. Siempre aprendemos de aquello en lo que fallamos, en lo que cometemos errores, para precisamente no volver a cometerlos, ¿no? Esa es la idea. Pero cuéntanos, además, tu percepción, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando entras, analizas el espacio con el que te encuentras, lo observas, vas con tiempo, utilizas algún tipo de
de ejercicio, para poder estar concentrada, para aislarte de ese sonido ambiente? A ver, para aislarme del sonido ambiente, en realidad no necesito mucho porque cuando jugamos y empezamos la ronda, tiene que haber silencio en la sala. Si no, no dejan empezar. Pero bueno, cuando llegamos, a mí me gusta llegar con tiempo para dejar las cosas tranquilamente, la botella de agua, tal, sentarme, ver contra quién juego, ver la mesa. Entonces, a mí personalmente me gusta llegar con tiempo. Pero vamos, el silencio y el ambiente no me fluye mucho. Muy bien. Y además, cuéntanos, ¿cómo encaras, por ejemplo, las partidas? Es decir, al principio, cuando inicias la partida, o sea, digamos que la mente y el cuerpo, ¿no? Digamos que están en un proceso de adaptación del momento. Y vas variando tu sensorialidad hasta que llegas a la final, o cuando llegas a la final, Silvia, encuentras que hay como un yuyu, ¿no? Por si pierdes, o sea, te aparecen imágenes por la cabeza. A ver, sí que es verdad que la última ronda, si te juegas algo, estás un poco más nervioso. Pero bueno, te sientas 5 minutos antes o lo que sea, o 2 minutos antes, te concentras, te relajas un poco y bueno, a jugar la partida como cualquier otra. ¿Y qué sientes en el momento en que, por ejemplo, yo no sé cómo fueron las partidas, ¿no? Pero me encanta la idea de un jaque mate final. Pues en la primera, bueno, de hecho, la última ronda del rápido fue tablas. Fue tablas relativamente rápido, es empate. Pero sí que recuerdo un mate que la verdad que estuvo muy bonito en las rondas anteriores. Que da esos mates siempre es como, bueno, ha servido, está bien. Qué bien. Fantástico. Cuéntanos cómo te iniciaste. Tú, claro, tú eres una chica joven, universitaria. Recalcamos que estás en la Universidad Jaume I de Castelló. Pero ¿cómo te inicias? Normalmente, cuando hemos entrevistado a alguien relacionado con este mundo apasionante, siempre nos dice que, bueno, tiene una vinculación, digamos, familiar. Padres o un tío que empezó a jugar hace mucho tiempo y que desde niños pues, han ido aprendiendo a su lado. Exacto. Yo empecé a jugar, aprendí con mi padre en casa, que jugaba mi padre conmigo y con mi hermano. Y bueno, de ahí empezamos un poquito, las extraescolares en el cole. Y ya luego con 10 años sí que me apunté a clases en un club. Y a partir de ahí he ido jugando torneos y yendo a más clases. Qué bien, fantástico. Cuéntanos una cosa que me parece muy interesante. O sea, evidentemente, los expertos, estudiosos del mundo del ajedrez, siempre dicen, siempre nos cuentan que hay un montón de virtudes el hecho de jugar. Aspectos como la concentración, meditación también, está siendo un proceso, intentar saber muy bien qué va a pasar, ¿no? Anticiparte al contrincante en sus jugadas. ¿Qué destacarías en ti? O sea, que tú hayas observado en ti y que has aprendido gracias al ajedrez. Creo que lo que más me ha ayudado del ajedrez en la vida en general ha sido tanto la concentración como la capacidad de relajarme en un momento en el que puedo tener mucha presión encima. Oye, pues está muy bien, ya son dos términos muy importantes, ¿no? Concentración Sí, la verdad y relajación. Silvia, ¿te miras en el espejo de alguien conocido, famoso del mundo del ajedrez? pues la verdad que no tengo un referente en concreto, pero hay jugadoras y jugadores, por ejemplo Sabrina, que es una jugadora española, IM, maestra internacional. Es muy buena. De hecho, la primera vez que jugué contra alguien de muy alto nivel fue en una simultánea contra ella. Que ya no sé si se acordará, pero yo sí. Muy bien. Oye, ¿y qué opinas del papel de las mujeres en el mundo del ajedrez? Veo que cada vez hay más mujeres, eso nos encanta también, que participen, ¿no? Antiguamente, te acordarás, seguramente tú eres muy joven, pero la gente más mayor, nos acordamos siempre que el ajedrez estaba más vinculado al mundo masculino, ¿no? Sobre todo por los referentes era Karpov y Kasparov, ¿no? Los eternos contrincantes. ¿Cuál es la percepción ahora, tú como mujer, en el mundo del ajedrez?
Pues a ver, todavía queda un poco por recorrer y conseguir que se puedan hacer torneos o por separado o juntos en los que realmente haya igualdad de, o sea, de cantidad de gente, me refiero. Sí, Pero yo creo que se está avanzando hacia eso. se está avanzando. Por cierto, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que, por ejemplo, están mirando ahora la entrevista, están viendo, mira, a esta chica cómo le dan la medalla, yo quiero una medalla también? Bueno, al menos que quieran aprender o que quieran interactuar con gente que tenga esa visión del mundo del ajedrez, esa visión apasionante de este. Bueno, yo creo que mucha gente lo considera un deporte. No sé si tú también lo consideras así. Sí, yo lo considero un deporte. De hecho, ha habido a veces discusiones con amigos y compañeros porque el ajedrez se puede considerar un deporte, un juego, un arte o una ciencia. Porque Correcto. depende de cómo lo mires, tiene muchas facetas. Sí. Y pues bueno, para la gente que quiere acercarse al mundo del ajedrez, depende de la edad. O sea, si son niños pequeños pueden apuntarse a una extraescolar en el colegio. Se apuntan los padres y tal, y con los compañeros de clase o amigos nuevos que conozcan, es un buen sitio para empezar. También para gente mayor, pueden sentarse y jugar, tienen tiempo para aprender y de paso están con la gente. Claro. Y bueno, para gente joven y adultos, pues seguro que conocen a alguien que sabe jugar. Más o menos, pero seguro. Y si no, que Claro. pregunten, que siempre hay alguien que sabe. Sí, si no, por ejemplo, pueden preguntar en el club de ajedrez de silla. Si están Exacto. cerca, tal, también se puede ir apuntando, ¿no? Pues hacemos un poquito Sí, sí. de publicidad. Sí. Oye, y ya para terminar, ¿cómo te ves tú dentro de un tiempo? ¿Sería joven? ¿Estás estudiando en la universidad? ¿Te gustaría dar ese salto profesional, dedicarte con cuerpo y alma a este, no sé, apasionante mundo del ajedrez? ¿Cómo te ves tú? Vamos a hacer una proyección futura. A ver, la verdad que vivir del ajedrez a nivel de jugar, o sea, vivir jugando el ajedrez, que tus ingresos vengan de premios y cosas por el estilo, no es realista, la verdad. O sea, mucha gente que vive del ajedrez vive o dando clases o haciendo vídeos en YouTube explicando alguna partida o... Entonces, yo creo que me voy a enfocar más en la carrera. Voy a seguir con el ajedrez. Pero Sí. O sea, como deporte. a ver, hacen vídeos. O sea, no es gente que vive del ajedrez, pero hacen vídeos para gente que piensa que puede llegar a vivir del ajedrez, ¿no? Sería un poco rimbombante. No, más que eso es que, por ejemplo, Carlsen juega una partida. Carlsen es, bueno, era el campeón del mundo. Pero Carlsen, Nepo, juegan una partida. Y hay comentaristas. Igual que en el fútbol o en cualquier otro deporte, iban comentando la partida. Correcto, sí. Entonces, gracias a esos vídeos, después ganan dinero, les pagan. Entonces, viven de eso, algunos. Bueno, pero Entonces, digamos mi que no, objetivo no, es no, no más... es, no es como el fútbol, vamos, que vives en la abundancia, la mayoría No. de los jugadores de primera y de segunda división, ¿verdad? No, no. No, aquí es más, bueno, es más selecto. Ajá. La superélite sí que puede vivir del ajedrez, pero no. Bueno, sigamos con la proyección de futuro. ¿Qué campeonato te vas a presentar próximamente, Silvia? Pues en verano supongo que jugaré algo. En verano me refiero, junio, julio jugaré algo y luego en agosto sí que tengo el Campeonato de España de clubes, que voy con el Silla y con Íñigo y Andrés. Y Muy bueno, bien. ese es el torneo que ya está fijado. Después supongo que surgirán algunos más antes de esas fechas. Pues estaremos atentos. Muchísimas gracias. Atención. Silvia Doñate, campeona universitaria de SCACS. Muchas Un gracias. placer. Te mandamos un abrazo desde aquí. Mucha suerte para las futuras competiciones. Gracias. Venga, hasta pronto. Adiós.